Albacenestía presenta su noticiero Infotía. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos hoy, 15 de septiembre, a un día más con ustedes en este espacio que ha sido creado para ustedes, amigos clientes. Infotía, son 30 minutos recargados de información. La información, como siempre, la digo, que se genera en el país y en el mundo. Eh, en esta ocasión, nuevamente acompañado con Lu González. ¿Qué tal su día, Lu? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paul, estimados clientes de Almacenes Tía y, por supuesto, a nuestros compañeros que siempre están pendientes con la mejor disposición para atender a todos nuestros clientes a nivel nacional. Les damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro informativo correspondiente a hoy, 15 de septiembre, jueves 15 de septiembre, por Almacenes Tía y en las redes sociales, obviamente, que nos acompañan. Tía TV y, por supuesto, también en Instagram, Paul. Así es, estamos en vivo cuando son exactamente 5 a la 3 con 7 minutos. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Estos son... Los titulares. Atención, amigos clientes. Pago de deuda al IES. Lo dio a conocer el presidente de la República. Se habla de 300 millones de dólares. Autoridades policiales confirmaron la desaparición de la abogada en la Escuela Superior de Policía. Un tema muy delicado que atraviesa la institución. Cerca de 5 mil ciudadanos venezolanos regularizaron su situación migratoria en Ecuador, Colombia y Venezuela. Se, en este caso, de rivales a socios. Sube a cuatro los detenidos por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Argentina. Roger Federer se retira del tenis. Una leyenda se retira de este deporte blanco. ¿Cuándo se conocerá la decisión de la FIFA con el caso Byron Castillo? Aquí se lo ampliaremos. Carol G habría regresado con Anuel AA. El exfutbolista Francesco Totti rompió el silencio sobre la infidelidad que sufrió por parte de su esposa. Además, oferta laboral, el INEC contratará a 18 mil personas. Los detalles en pocos minutos. Aquí empieza InfoTía con las noticias nacionales. Presentamos Noticias Nacionales en Infotía. Correcto, cinco de la tarde con ocho minutos. Estamos en vivo. Pago de deuda al IES. A través de sus cuentas oficiales, el presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que en cumplimiento con los ecuatorianos se han asignado 300 millones para el, en este caso, 300 millones de dólares para los pagos correspondientes a deudas mantenidas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES. El primer mandatario aseguró que el gobierno nacional seguirá entregando los recursos necesarios para fortalecer y garantizar. A los ciudadanos un sistema de salud de calidad. La firma del compromiso para la entrega de estos recursos se realizó la tarde de hoy, 15 de septiembre del presente año, acto en el que participaron el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, además del presidente del directorio del IES, Alfredo Ortega. El segundo mandatario destacó que, este es un gobierno que prioriza al ser humano, esperemos que sea así. Por su parte, el presidente del directorio del Seguro Social, Alfredo Ortega Maldonado, aseguró con este compromiso, estamos confirmando un paso para acercar y encontrar una fórmula de solución a esta deuda. Se supone que el IES sería la entidad con más dinero porque a todos los ecuatorianos prácticamente o a la mayoría que estamos afiliados nos descuentan mes a mes un valor dependiendo del sueldo y en estas casas de salud que están en crisis, la mayoría de los hospitales no hay a veces ni paracetamol, Lu González que tiene por su lado. Así es, Paul, y autoridades policiales confirmaron la desaparición de la abogada en la Escuela Superior de Policía. Este es un tema pues, que nos pone a pensar a muchos o a todos los ecuatorianos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, habló sobre la desaparición de María Belén Bernal, a quien se busca desde el pasado domingo 11 de septiembre de 2022 y que, según sus familiares, la última vez que se la vio fue cuando ingresó a la Escuela Superior de Policía donde labora su esposo. Carrillo confirmó que la mujer abogada de profesiones ingresó a las instalaciones del edificio hay registro de que la doctora María Belén Bernal ingresó a la Escuela Superior de Policía. No hay registro de su salida. Sobre la pareja de la abogada, el funcionario indicó que tiene rango de teniente de la policía y que actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Hemos realizado un bloque de búsqueda para localizarlo a él y también a la persona desaparecida. Agregó que esta persona conoce muy bien las instalaciones y aprovechó eso para salir sin que se registre su auto hay registro de un vehículo conducido por el oficial de policía, su esposo, con vidrios polarizados, al cual no revisaron y no se percataron si salió o no salió su esposa, indicó así el ministro del Interior. Sobre esto, el secretario de Estado aseguró que esta fue una falla de seguridad y que todos, está, todos estos acontecimientos en lo administrativo y en lo penal serán puestos a la Administración de Justicia. Patricio Carrillo comentó que ya se comunicó con la madre de María Bernal y ha dispuesto total de transparencia en la investigación y se solidarizó con las familias. Estamos trabajando conjuntamente con la familia para que en transparencia se vaya entregando toda la información disponible. Es un hecho lamentable, ¿por qué se conoce sobre este tema? Correcto, incluso el ministro que ya lo dio a conocer hoy por la mañana en una entrevista en Teleamazonas, dio a conocer que incluso ya encontraron este ciertas prendas, por ejemplo, las zapatillas y otras prendas de la abogada Bernal. Es un tema muy delicado y que ha tenido eco prácticamente en la capital y también acá en Guayaquil. Por su parte, la Fiscal General de la Nación Diana Salazar indicó que supuestamente por parte de la Fiscalía no tienen conocimiento al respecto sobre una denuncia, sobre los pasos a seguir o sobre la investigación que está haciendo la policía. Pero llama la atención, en este caso, lo dicho por la... Propia fiscal general de la nación no tienen conocimiento, pero él fue llamado a rendir versión. Luego de esta rendición de versión, esto, este sujeto, el policía en grado de teniente, desapareció. El mismo ministro del interior, Patricio Carrillo, dijo que él ya está en calidad de prófugo, porque él no es que está con licencia, no está con permiso, él no tenía está. que haberse presentado a la escuela superior donde él hacía base y no se ha presentado. En este caso, por que no se ha presentado, ya llevan cuatro días desde el día domingo que no aparece la abogada, él ya está en calidad de prófugo y obviamente también no ha acudido a su dependencia o a su lugar de trabajo. Es un tema muy delicado porque entra una persona a la Escuela Superior de la Policía Nacional donde todos asumimos que hay seguridad. Es un terreno tan grande, Lu González, en las imágenes que hemos podido captar mediante los reportajes que han hecho todos los medios de comunicación. En este lugar ya se ha implementado todo. Eh, trabajo para la localización de la abogada. Hasta drones están utilizando para ver algún rastro y poder dar con su paradero. Porque lo que ha dicho el ministro que hay imágenes, existen imágenes cuando ella ingresa a la escuela superior pero no hay el registro de salida, se presume que ella está dentro. Esperemos que, esperemos. Eh, que se ha encontrado con vida, no su hijo hoy por la mañana subió un tweet con la foto de su madre indicando que pide la ayuda para que ella sea localizada. En este caso el joven o adolescente que subió la imagen no es hijo del teniente porque este teniente era su nueva pareja sentimental, sería el esposo pero su segundo compromiso. Es un tema delicado porque imagínese si es que llega a aparecer muerta en las instalaciones de la escuela superior de la policía y no se conoce cómo de pronto Esperemos que no sea así, como de pronto fue asesinada, nadie escuchó de pronto los gritos, se supone que en la parte interna de esta escuela superior hay miles de policías y ciudadanos que están haciendo cursos para ascensos, cursos para ser parte de la policía y que nadie haya visto nada, es un tema muy delicado, esperemos que no sea así y esperemos, esperemos que aparezca viva la abogada Lu González. Definitivamente, Paul, es un tema que preocupa a todos los ecuatorianos y esperamos también, nos solidarizamos también con la familia de, de la abogada Bernal, pues esperemos que aparezca con vida, que aparezca y que ya se encuentre, obviamente se encuentre bien de su salud también, porque es tan, tan indignante saber y conocerse de que ingresa a estas instalaciones, como usted lo explicó, Paul, y que no hay un registro de salida. Ahora, su pareja, que debería ser el más preocupado, se pone, huye de una manera sospechosa, porque de esa manera donde no hay un registro, donde sus virus son polarizados, de pronto también incluso salió con él, pero ¿por qué también las cosas, las pertenencias, pertenencias de ella, quedan dentro de las instalaciones? Entonces hay muchas preguntas, muchas interrogantes por aún por resolver, pero lo importante y lo que todos queremos es que ella aparezca con vida. Como esto no se trata de, ni de feminismo, ni de machismo, ni nada, pero sí puedo decirlo algo, Paul, y es que siempre hay víctimas y son mujeres, y lo peor es cuando están en manos de la persona que tú crees que te unes, te casas para ser protegida por esta persona. Y más indignante, saber que es un miembro de policía activo el cual está siendo sospechoso. Correcto. E imagínense, ¿no? A esa persona que en su momento ese sujeto le juró amor eterno y que se vuelva el victimario y su propio enemigo, ¿no? Es terrible la situación, sabemos de forma extraoficial que la abogada habría sido citada ahí en la escuela superior para conversar con él, aparentemente habrían tenido de pronto un, unas peleas anteriores, ¿no? Quizás se citaron o la citó para conversar, la familia sabía que ella había acudido a ese punto, el día lunes por la mañana incluso la mamá fue a estas instalaciones. A buscarla porque no tenía rastros, no contestaba el teléfono. A un inicio, incluso este, se publicaron fotos de la abogada pidiendo que sea localizada y algunas entidades eh, prácticamente eh, dijeron en redes sociales y colocaron la frase o la palabra que era falso, de que no estaba desaparecida. Cuando hoy por hoy ya van cuatro días y no aparece. Miren ustedes, no le creían a la familia y miren ustedes lo que ha ocurrido. Ingresó. Y no hay registro de salida. Quiere decir que algo oscuro hay en la Escuela Superior de la Policía Nacional. Vamos a ver qué pasa y si se descubre de que algo ocurrió, que este sujeto sea localizado y que sea juzgado por lo que hizo y que pague todos los años habidos y por haber por este delito si es que se descubre que algo ocurrió. Esperemos, esperemos que la mano de Dios esté presente ahí y que no no aparezca sin signos vitales, ¿no? Lu González, rápidamente, ¿qué más tenemos? Cuéntenos. Así es, Paul. Y bueno, por acá se conocen que ya ciudadanos, hermanos venezolanos, estarían regularizados cerca de cinco mil ciudadanos estarían pues en una situación migratoria ya en Ecuador que se estarían pues eh, resolviendo. El Ministerio del Interior confirmó que más de 4.924 personas a escala nacional culminaron con su registro total de regularización migratoria. De esa cifra, 2.542 son mujeres y 2.376 son hombres y seis se califican de otro género. Así indicó Verónica Hidalgo, responsable del proceso de registro migratorio en la plataforma Sur en Quito. Estas cifras se entregaron la tarde del martes 13 de septiembre del 2022 tras los registros obtenidos en la página web www.estoyaquí.es. Tras ello, los ciudadanos acuden a la cita presencial en los diversos puntos de control habilitados a escala nacional para la validación de los datos ingresados. Toman la huella y la fotografía. La funcionaria señaló que las provincias donde las personas han cumplido la, el mayor número de registro son Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí. De acuerdo con los datos registrados, eh, cerca del 80% piensan residir de manera permanente en Ecuador, mientras que el 20% no. En cuanto a la situación laboral de los ciudadanos venezolanos, cerca del 10% aseguró que tienen un contrato formal de trabajo, menos el 30% dijo que no y más del 61% no respondió. Respecto al nivel de estudios, un 30% cuenta con un título de tercer nivel y el 40% con bachillerato. El porcentaje restante está dividido en un. En cuarto nivel, educación básica, elemental e inicial. La campaña de registro seguirá hasta agosto de 2023. Todos los ciudadanos pueden generar sus citas. El proceso sigue abierto con base en el decreto 476. Con esta información y obviamente por todas las facilidades que se le están dando a los hermanos venezolanos, nosotros ya damos paso a nuestro segmento internacional. Estas son las noticias internacionales en infotía colombia y ecuador de rivales a socios así hasta hace tres. Eh, semanas, Venezuela y Colombia no tenían relaciones diplomáticas, pero la vida de, de da unos giros radicales y la política no está exenta de esos cambios bruscos. Con, la, con el anuncio de Gustavo Petro al poder en la casa de Nariño, las cosas entre Bogotá y Caracas se fueron suavizando, el punto de que ahora ambos países no solo tienen embajadores, buscan fortalecer sus relaciones comerciales y reabrirán la frontera el 26 de septiembre, sino que además sus presidentes se reunirán, e incluso ocurrió que Petro pidió a su par Nicolás Maduro que suma como garante en las negociaciones de paz en el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Venezuela acepta de carácter de garante con el ELN y se pondremos nuestra mejor voluntad de nombre, en nombre de Dios Padre Todopoderoso, dijo Maduro, en un programa de televisión. La propuesta que tiene sentido porque el ELN tiene presencia en zonas limítrofes y provoca dolores de cabeza a ambos. Eh, lados de la frontera venezuela participó en las negociaciones con las farc en la habana por lo que hay una experiencia acumulada que puede ser clave para el buen desarrollo de estas conversaciones paul que estos acuerdos y este acercamiento sirva de mucho a beneficio de las dos naciones no por las ideologías no hay que trabajar por el bien del país ojo con eso no ¿Qué más tenemos? Sube a cuatro los detenidos por el intento de asesinato contra Cristina Fernández de Argentina, la vicepresidenta. Se recuerdan que ella, llegando a su domicilio, intentaron asesinarla, según lo que circuló en las redes sociales. Las fuerzas de seguridad de Argentina han determinado y han detenido al líder de los supuestos vendedores de algodón de azúcar que. Días antes del intento de asesinato contra Cristina Fernández estuvieron presentes en las inmediaciones de las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta. La justicia argentina ha ordenado la detención de Nicolás Gabriel Carrizo, líder del grupo Los Copitos, por su presunta responsabilidad en el atentado fallido contra Cristina Kirchner Fernández. Después de que la policía judicial haya revisado su teléfono, ha informado La Nación, el medio de Argentina. Carrizo había sido convocado en la jornada de este miércoles en el juzgado para que retire su móvil en el cual había sido retenido cuando decidió presentarse voluntariamente a declarar en la causa. Tras el ataque de Fernando Sabat a Montiel, Brenda Uri Uliarte, pareja del atacante, se comunicó con Carrizo y se encontró en este caso con él y otros miembros del grupo de vendedores de algodón de azúcar en el barrido de Barracas en Buenos Aires. Los involucran, ¿no? Así lo había relatado el propio Carrizo en los tribunales en una declaración conjunta con otros tres hombres que se identificaron miembros del mismo grupo al que también pertenecía el hombre que gatilló en este caso el arma a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández según ha recogido el citado diario. De esta manera Carrizo ha pasado a ser la cuarta persona detenida por el caso del intento asesinato de la ex de la ex mandataria argentina después de que Anteriormente hayan sido detenidas otras tres personas. ¿Cuál ha sido la motivación de este intento fallido? ¿Por qué la querían callar? ¿Por qué la querían matar? Eso es lo que están investigando en ese país. ¿Lu? ¿Quién estará detrás de toda esta? Me, ¿Quién será la mente maestra de este atentado, intento de, de asesinato? Pero bueno, antes de dar paso a nuestro segmento deportivo, les quiero recordar que el Raspagol está en Almacenes Tía, sí, porque estamos en la previa mundialista, en la previa tricolor, y usted puede ser parte de esa celebración tricolor aquí en Almacenes Tía, por supuesto, con el Raspagol. Recuerde que por consumos mayores a 10 dólares, usted puede recibir el Raspagol, así es, en caja, puede jugar, puede raspar, puede emocionarse, y puede ganar, por supuesto. Recuerde que hay desde autos, motos, televisores, refrigeradoras, eh, tarjetas de regalo, premios sorpresas, puntos más, en fin, muchos premios. Sí, salieron dos millones de raspaditas y todas están premiadas. Ahora sí, mi querido BTR, nos vamos ya al ámbito deportivo. Toda la información deportiva en infotía. Así es, considerado una leyenda, sí, Roger Federer se retira del tenis Lu González. ¿Cómo usted de pronto acoge esta noticia? Muchos están apenados porque ha sido una leyenda. Incluso Rafael Nadal ya se pronunció en redes sociales y le desea lo mejor a su eterno rival, digámoslo así, pero en el mundo deportivo porque uno quería ganarle al otro. Pero fuera del juego, son amigos de lo que se conoce. Usted que es amante también de este deporte y que ha practicado el tenis, cómo ve la noticia? Él, siendo leyenda, se retira a sus 41 años de edad, Lu González. Bueno, definitivamente, Paul, pienso yo que él más que nadie conoce si es el momento o no el momento de retirarse. Creo que ha dado mucho en la cancha, ha dado mucho a muchas alegrías a sus fanáticos, así que sin duda es un, un momento donde él se retira en gran eh, en, en un momento tan alto también, ¿no? Y un momento, obviamente, donde los fanáticos lo van a recordar de, la, de una gran manera. Correcto, ya nos vamos a leer lo que escribió en su momento Rafael Nadar en sus redes sociales. Lo hizo en inglés, pero ya lo hemos traducido. En este caso, la noticia es la siguiente. Escuchen bien. Roger Federer anunció su retiro del tenis profesional a sus 41 años de edad y luego de la edición de la Liverpool Cup de este año. Su Majestad, como es conocido, el suizo usó sus redes sociales para anunciar su retiro con un comunicado en el que sostiene: Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. En este caso, he trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva, pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro, tengo... 41 años de edad. Desde 2003, cuando su primer Grand Slam, Federer ha dominado prácticamente los rankings del tenis masculino y marcó un hito como el nacimiento de uno de los deportistas más destacados de la historia que levantó pasiones de los aficionados al tenis por todo el mundo. Incluso Ecuador fue testigo de la magia de Federer. Cuando en noviembre de 2019 protagonizó un partido de exhibición junto al ruso Alexander Svaryu. Con el retiro de su majestad, el tenis pierde a su máxima figura. En este caso de la actualidad y solo le queda el recuerdo de sus grandes partidos y hazañas sobre la cancha. La semana siguiente va a tener su último partido o su último encuentro que va a ser prácticamente una historia porque va a quedar eh, registrado en la mente y también en las grabaciones como tal como su último partido de su majestad. Lu González, que escribió Rafael Nadar. Según su rival, pues no. <laughs> Por eso, justamente, yo creo que se retiran un buen momento para que lo recuerden eh, de una manera tan bonita, ¿eh? justamente con el éxito que él ha cosechado. Pero lo que Rafael Nadal puso a través de su cuenta de Instagram dice: Pues querido Roger, mi amigo y rival, desearía que este día nunca hubiera llegado. Es un día triste para mí personalmente y para los deportes de todo el mundo. Ha sido un placer, pero siempre un honor y un privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha, que sin duda deja en claro la rivalidad deportiva, pero también la gran amistad que los une y el amor por este deporte. Y el buen ser humano, ¿no? Nada que eres mi rival o que yo soy más que... El otro no, aquí prácticamente se habla como ser humano, la empatía, el acercamiento al amor por ese deporte, y así debe ser, ¿no? El deporte debe ser eso: alegría, amor, unión, empatía, Lu González. Así es, el deporte. Y hablando de deporte, cambiando un poco de tema, nos vamos justamente a, a este tema polémico que, bueno, que venimos ya arrastrando hace algún tiempo, justamente cuando ya fuimos parte de este mundial que está previo a realizarse en el mes de noviembre. ¿Cuándo? La pregunta es cuándo se conocerá la decisión de la FIFA con el caso Byron Castillo. La audiencia del caso de Byron Castillo desarrollada en Zurich, sede oficial de la FIFA, llegó a su final y el máximo órgano rector del fútbol mundial tiene 20 días para publicar su veredicto. Sin embargo, y debido a que, el, a que el mundial está cerca, la decisión del organismo podría conocerse antes de los 10 días a partir de hoy, es decir, eh, hoy 15 de septiembre. Los antecedentes, ¿cuáles serían los antecedentes, mi querido Paul? Así es, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile presentó una denuncia en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por supuestas irregularidades en la nacionalidad de Bayron Castillo. Esto con la intención, en este caso, de quedarse con el cubo para jugar el Mundial. Que Ecuador se ganó con, en las canchas durante las 18 fechas de las eliminatorias de la Comebol. En las canchas, jugando, ganando, perdiendo, de pronto... Sudando. Sudando, llorando, porque como jugador a veces uno quiere ganar y de pronto hasta llora de la indignación, del querer ganar. De esa forma... Ecuador obtuvo un cupo en el Mundial, no con estas peleas en el ámbito judicial, si eres ecuatoriano o no eres ecuatoriano, se las buscan de las mil formas con tal de llegar al Mundial, pero así no se debe de llegar, en este caso se la debe ganar. Jugando en la cancha. La esperanza también de Perú, obviamente. La Federación Peruana de Fútbol también asistió a la audiencia, pues tenía la esperanza de obtener un cupo en Qatar. Si es que la FIFA decidía impedir que Ecuador jugara en este caso, ¿verdad? El, tor el torneo global. Pero tras la resolución, Perú y Chile se quedan solo con una instancia más para seguir en su búsqueda de meterse al Mundial en la mesa. Y se trata de... La parte tribunal de arbitraje deportivo. La decisión se va a conocer, se habla, como lo mencionó Lugo González, en unos 20 días, luego que se haya dado como última instancia por parte de Chile, presentando incluso estos audios que han sido truchos, que han sido cortados y que estos audios pertenecen hace varios años atrás, para perjudicar a Barcelona en su momento. Ahora, ¿cuándo se conocerá la decisión? Se estima que entre. Finales de septiembre o el 5 de octubre. Esperemos que la decisión de la FIFA sea favorable para nuestro país, Lu. Así es, esperemos que sea más que todo favorable no para la selección como tal, sino para Byron Castillo, porque yo creo que Byron está en boca de todo el mundo en el tema de... Eso también lo tiene que desconcentrar mucho en el tema futbolístico. Y recordemos que el jugador tiene que estar concentrado para jugar un partido y para rendir en la cancha. Así que esperemos que ya se acabe esta telenovela. La Federación de Fútbol, usted justamente lo mencionaba el día de ayer, pues ellos, dem ellos demostraron que al momento que eh, Byron entra a ser parte de la selección, pues tienen todos los registros de que él fue presentado como ecuatoriano. En este caso, pues la selección Ecuador Byron Castillo, pues que él necesita. Ese también el amor de la familia, fieles clientes que tenemos nuestros a nuestras sucursal. Vea, usted puede comprar el álbum Panini en nuestras sucursales, pídalo por favor, en la caja están los cromos también Y por supuesto puede ser parte de esta previa tricolor que ya se vive aquí en Almacenes Tía Lo están vendiendo, los pueden adquirir en todos los locales o en qué ciudad, Lu? En todos los locales Antes Son los álbumes originales de este mundial Carol G tal, yo lo hizo Jennifer Love Carol G y Anuel Doble A por ahí. Ella se no otro. Personal prefiero que. El mundo del entretenimiento en Infotía. Infotía. Y en nuestro se segmento de entretenimiento, Carol G. habría regresado con Anuel A. Así pues, se rumora a través de redes sociales. Luego de que Carol G. fue captada, escuche bien, llorando en uno de sus conciertos con la canción de Provenza, los rumores de una posible reconciliación con Anuel A. se vinieron obviamente abajo. Sin embargo, han salido a relucir unas pruebas que confirmarían que ambos cantantes habrían hecho las paces y regresaron a través de un video que se que se hizo viral. Anuel sigue siendo foco de los medios de comunicación en las últimas semanas, pues existen rumores de que apuntan que su matrimonio con Yailing, la más viral habría terminado debido a una supuesta infidelidad por parte del cantante con una TikToker pero esta teoría se vino abajo luego de que Carol G decidiera volver a publicar las fotografías que tenía con el rapero en su cuenta de Instagram, cuestión que causó una revolución en redes sociales. Así es, ella volvió a sacar sus fotografías que estaban archivadas, no eliminadas. Para muchos, eh, el que Carol G haya publicado nuevamente las fotos que tenía con Anuel en Instagram significa que ambos eh, raperos regresaron. Sin embargo, nuevamente puso en jaque a su seguidores. Ya que días después se comenzó a viralizar un video de la bichota llorando en un concierto mientras cantaba Provenza, canción que se especuló fue dedicada al puertorriqueño con indirectas cuando ya no mantenían un noviazgo. Me llamó la atención la canción Provenza, en este momento la busqué la letra, porque digo, a ver, la canta y se pone a llorar, y es que la letra dice lo siguiente no soy cantante, ojo <laughs> baby, baby que más? más hace rato que no, no sé, sé nada, nada de, ti. de ti estaba con alguien pero ya estoy free, pues para vivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime dónde estás, que hace rato que no sé nada de ti, o sea, se recuerda a alguien que de pronto eh, estuvo con esa persona y ya no está, ¿no? Yo lo vi así como tipo Jennifer López cuando terminó con Alex Rodríguez y volvió con con su actual esposo, Ben Affleck, como los memes. si ¿Sí, usted vio los memes, que sí, decían, Correcto. Oli, así lo sí. esa canción. ¿Cómo está? ¿Qué haces? <risa> <risa> como Baby, que más. Hace rato que no sé nada de ti. Y dice, pues esta canción. Yo espero, en realidad, eh, que por el bien y por el sano juicio de Carol G., eh, espero que no vuelvan, pues si ella dice que lo ama y está dispuesta a perdonar todo lo que ya ha venido viviendo Anuel A, porque no es algo, no es un secreto, no es que él mantuvo una relación eh, a puertas cerradas con alguien, a, o de pronto como ella quizás pudo haber mantenido una relación con alguien. Hasta tatuó, a puerta, ¿no? Exacto, a puertas cerradas, pero él, él lo hizo público. Se casó, salió un nuevo hijo, eh, ahora supuestamente estaría con la influencer colombiana, la modelo. Que supuestamente ella dice: Yo no lo busco, él es el que me busca. Entonces, ¿de qué hablamos? Si Carol G está dispuesta a perdonar todo eso, pues adelante. Pero si es muy difícil saber todo lo que se vivió, todo lo que a ella le tocó eh, vivir y sufrir para superar esa relación. En este caso, pues esperemos. En realidad, como dice usted, Jennifer López volvió con Ben Affleck. No sé cuál habrá sido el tema de Ben Affleck y Jennifer López en su separación en su momento, no recuerdo. Pero lo cierto es que ambos continuaron, todo pues, se casaron los dos por su vida, fueron 20 años, se dieron el tiempo como para sanar esas heridas. Y es lo que Carol eh, G y Anuel no han tenido todavía. Ahora, pero yo siempre digo, bueno, como a nosotros no nos ha pasado, nadie manda en el corazón de aquella persona. ¿Quién quita Carol G. Carol no? G. Eh, perdona de pronto las innumerables infidelidades y se da una nueva oportunidad para de pronto regresar con su amor eterno. Porque se conoce que Carol G. toda la vida eh, ha dicho en algunas entrevistas que, que Anuel A fue su amor eh, por varios años y, y sigue enamorada, tengo entendido, del de, de cantante. ¿Sigue enamorada? No sabemos, pero sus canciones le han dado duro. Mami, fue una canción que le dio durísimo y que ella ya después no lo pudo ocultar. Pero hablando de infidelidades, mi querido Paul, hay una noticia que se ha vuelto completamente viral, que todo el mundo habla de este tema, todo el mundo habla de este personaje. Es un jugador de fútbol, un ex jugador de fútbol, de, de, es italiano y él se ve justamente involucrado en un tema de infidelidad. ¿De qué se trata? Correcto, se habla de que el ex futbolista Francesco Totti, muy conocido, en su momento le puso los cachos, como lo dicen, eh, a su esposa, pero se ha descubierto que aparentemente. Ella fue infiel a él, fue infiel primero, supuestamente, y él rompe el silencio. Sí. Francesco Totti informó a través de un comunicado su separación con su ex esposa a mediados de julio de 2022. La noticia estuvo envuelta por rumores de una supuesta infidelidad de ambos. Totti en su momento no quiso dar detalles sobre la decisión que habían tomado con su entonces esposa. Recientemente la leyenda de la Roma decidió que era momento de profundizar, de ahondar en lo sucedido. No es cierto que yo haya sido el primero en traicionar. Dije que no iba a hablar y no lo hice. Lo hace bien, es de caballero. Pero he leído demasiadas mentiras en las últimas semanas. Algunas incluso han hecho sufrir a mis hijos, comentó el exfutbolista en medio de una entrevista para un medio internacional. A través que a la vez decía que eso, en este caso a la vez decía eso, Totti explicó que su relación había detallado, eh, estallado entre marzo y abril de 2021. Miré su teléfono celular. Nunca lo había hecho en 20 años". Ni ella nunca lo había hecho conmigo. Y vi que había una tercera persona, qué delicado, ¿no? Que hacía de intermediaria entre Yari y otra. Decía algo así como: ¿Nos vemos en el hotel? No, es más prudente de mi parte, reveló Toti. Había rumores en el pasado en ella y en mí, pero en realidad eran rumores. Aquí en cambio estaba la evidencia, los hechos y eso me llevó a la depresión muy delicado. La leyenda del fútbol explica que se logró recuperar en este caso de lo que atravesaba en la actualidad su esposa. Ya tiene una nueva pareja y ella habría sido la que primero... Él fue infiel a tot, al jugador. Luego él, obviamente, asumo yo para superar el dolor que estaba atravesando. Eh, Conoció a otra persona y ambos ya están con parejas actuales. Bueno, lo cierto es que la historia solamente lo conocen los dos, los involucrados. Pero lo cierto es que ahora, pues, salen a reducir, a reducir estas declaraciones. Cuando, como tal, la detonación existió, fue el año pasado, es decir, casi más de un año. Correcto. Más de un año, ¿no? Y bueno, ahora pues tiene tendencia esta noticia. Esperemos que ya paren en realidad porque como él lo dice en sus declaraciones, o sea, ahora hablo porque estas noticias han afectado a mis hijos. Con esta información nosotros ya nos vamos a nuestro segmento de Tome Nota. Su noticiero Infotía presenta el segmento Tome Nota. Qué importante, oferta laboral. El INEC contrataría en este caso a 18 mil personas. Qué bonita, ¿no? Qué bonita noticia. Alrededor de 18 mil personas serán contratadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, para censar al territorio ecuatoriano. Al respecto, Roberto Castillo, director ejecutivo del INEC, informó que. Entre hoy 15 y 16 de septiembre se abrirá en la página web de esta institución una plataforma para aquellas personas que quieran ser parte del censo poblacional. Los requisitos: ojo, ojo, ser ecuatoriano, mayor de 18 años, ser bachiller de la República, puedes postularte entre hoy, aún pueden hacerlo, y mañana 16 de septiembre del presente año hasta las 18 horas, aún tienen tiempo. Para rendir la evaluación ingresa, a www .inec www .inec son 18.000 puestos de trabajo para ascensar a toda la población ecuatoriana. Castillo recalcó que para la postulación no habrá entrega de carpetas ni se deberá cancelar algún costo. Si alguien pronto le dice, "Sí, yo te doy este puesto, pero me pagas algo", no, no es así. Cabe mencionar que para el censo 2022 existirán dos modalidades: presencial y virtual. Qué bonita información, Lu González, y así estamos terminando Infotía hoy, hoy jueves 15 de septiembre. Así es, Paul, ya finalizando, y no se olviden que el Raspagol está haciendo de las suyas en Almacenes Tía, así que no se olvide de hacer compras mayores a 10 dólares y reciba su raspadita para que usted juegue, gane, se divierta y, por supuesto, sea parte de esta gran previa. Yo soy Lu González y aquí concluimos Infotía. Que tengan buenas tardes, yo soy Paul Tutibén. Gracias por acompañarnos. Esto fue Infotía, el noticiero de Almacenes Día.